continuamos con las acciones porque no hemos tenido respuesta ni del gobierno ni de la parte administrativa, ¿verdad? Entonces continuamos exigiendo nuestro objetivo, que son el dos veces de salario, ¿verdad? Que es noviembre y diciembre, treceavo, catorceavo, nos deben aumentos salariales 2020-2021 ya firmados un contrato colectivo por el ministro de Trabajo. Por el mismo gerente general que nos ha incumplido 6 años este señor y sin hacer nada. Ya se va y nos deja a nosotros como Dutel, nos deja en la peor manera, ¿verdad? ¿Ha tenido usted algún tipo de avance durante esta manifestación? No, ningún avance, ninguna noticia, no ha salido del hoyo el gerente, ¿verdad? Pero le estamos diciendo al gerente general, lo vamos a ir a buscar, ya que él no cumple con presentarse, con darle información a los empleados a su casa. Para que nos dé un tamalito el 24, señor gerente, que nos dé torrejas, que nos dé un pollito para llevar a nuestras casas, ya que nuestros hijos están a la espera de que nosotros cumplamos con nuestra Navidad. Y él ya está bien pagado, él tiene su vida solucionada y nosotros quedamos hechos leña aquí. Que el gobierno puede hacerle el cobro a las instituciones de gobierno que nos deben, como el 911, Defensa, Casa Presidencial, Salud, varias partes del gobierno que nos deben, cantidades exageradas, son millones los que nos deben. Finanzas puede hacer que nos paguen y arreglar esta situación. A la ENE le hicieron les traspasaron un dinero que fueron más de 200 millones. ¿Por qué a Ondutel no? Si de Ondutel ha sido la gallinita de oro de ellos, porque nos han sacado dinero para propagandas en sus campañas políticas.